El uso de la palabra al senador Julio Ramón Menchaca Salazar para presentar el dictamen a nombre de la comisión en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Muchas gracias, senador presidente. Con su permiso, con el permiso de la mesa directiva, en la Comisión de Justicia ya nos estamos especializando en las comparecencias. Llevamos alrededor de 350 de aspirantes a distintos puestos trascendentes en la vida de nuestro país. En el caso particular de la instrucción de la mesa directiva para que comparecieran las tres integrantes de la terna a ministra de la Suprema Corte de Justicia, se realizó durante una larga jornada de trabajo en donde los propios integrantes y las integrantes de la Comisión de Justicia y los senadores que así quisieron hacerlo, expresaron sus dudas, sus inquietudes, sus preocupaciones. Además, con un respaldo de Parlamento abierto que permitió a la sociedad y a organizaciones participar con preguntas y con cuestiones incluso de carácter personal, que permitieron a las comparecientes hacer una referencia histórica de su vida, hacer una reseña de sus logros. La conclusión que tuvo la Comisión de Justicia y que fue leída por la secretaria senadora es en el sentido de que reúnen los requisitos constitucionales para poder ocupar este importante cargo. Las tres aspirantes, las doctoras Maya, Esquivel y Ortiz, reúnen con creces esos requisitos y están sujetas a la disposición de este Senado de la República. Cada vez se hace más intenso, más complicado la participación de aspirantes a un puesto importante, como ocupar un cargo en la Corte. El privilegio de esta terna es que está integrada por tres mujeres valiosas, tres mujeres con una gran trayectoria académica y profesional, con un reconocimiento social e incluso con algún desgaste por la propia actividad que han desempeñado en el transcurso de su vida. Pero es fundamental, como lo hemos expresado en todos los grupos parlamentarios, que cada vez más se avance en la equidad de género. Esta es una oportunidad que debemos de aprovechar para que la Corte vaya teniendo esos equilibrios que requiere la sociedad mexicana. Hay excelentes participantes abogadas, no solamente en esta terna, sino en la que estamos trabajando para las salas regionales de materia electoral y que nos manifiestan toda una trayectoria profesional, todo un cúmulo de experiencia puesta a disposición y a servicio de nuestro país. Yo invito a las senadoras y los senadores que sea aprobado este dictamen y que en la discusión del mismo tengamos los elementos objetivos particulares de las trayectorias y que lo expresemos con un voto comprometido con lo más importante que reclama hoy el pueblo de México, que es la justicia. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Julio Menchaca.